Mira, mucha gente dice que porque yo me cambié el nombre, que por qué me llamo ahora Eddy Ávila. Como yo dije en una entrevista, yo no me cambié el nombre, yo me cambié el nombre cuando me puse Didi. ¿Por qué cambiar de Eddy Díaz a Eddy Ávila? Sencillo, porque yo siempre dije que nunca iba a permitir que el artista tomara control de lo que es el ser humano. Y llegó un momento en el que yo estaba más pendiente de mi vida artística que de mi vida personal. Llegó un momento en que me estaba haciendo de la vista larga de cosas que en mi corazón yo sentía que tenía que denunciar. Y por eso un día dije, no voy a ser más Eddy, yo soy Eddy Ávila, yo nací Eddy Ávila, mi corazón es Eddy Ávila, y por lo tanto, mi nombre va a ser como mi nombre real, que es Eddy Ávila. Musicalmente hablando, hay una madurez. Musicalmente hablando, van a haber cosas que nunca han visto de mí. Van a haber fusiones nuevas, pero la esencia de lo que es la letra, la esencia de lo que es denunciar las cosas, está intacta. So, esa es la diferencia entre Eddy y Eddy Ávila. Cuando yo escribo, yo trato de ponerme en el lugar de las personas que no pueden ir a un estudio y grabar una canción. Y siempre que escribo me gusta hablar de cosas que nadie ha hablado. O si las han dicho, pues entonces hacerlo de un modo que no lo hayan dicho antes. Yo me inspiro en cosas que me han pasado a mí, en cosas que le han pasado a mis amigos, en cosas que veo en la televisión, en cosas que me cuentan, en cosas que ni tan siquiera conozco, que simplemente me llegan las ideas. Yo básicamente a la hora de escribir soy como una esponja que recoge un montón de emociones. No tengo problema con ninguno. Como dije, estoy dispuesto a trabajar con todo. Yo no tengo guerra con nadie. Yo creo que no hay ninguno con el que no me lleve. Cada quien es diferente y cada quien tiene su estilo y yo me llevo con todo. Yo creo que la misma pregunta lo dice, es una evolución, es algo que es inevitable y es algo que le sucede a todos los géneros del mundo, sobre todo a los géneros populares. Yo creo que un género no puede llegar a otro nivel estancado en lo mismo. So, yo creo que la evolución ha tenido cosas positivas, ha tenido cosas negativas. Hay cosas que han funcionado, otras que no han funcionado, pero es algo inevitable. Si va a sonar en un lugar y que pagan para que me puedan escuchar, eso no está conmigo. Si va a pegar y llegar al primer lugar, mi mente tiene que... Mira, no es que si tardé, o si no tardé, o si me fui, o si volví. Simplemente yo, a mí me gusta la música, pero no me gusta la industria de la música. Y por lo tanto, dentro del ambiente musical hay unas cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan. Y llegó un momento en el que yo no quería seguir participando de una burocracia que para ser parte de ella tenías que hacer unas cosas en específico, y yo me negué a hacerlo. Simplemente yo hago las cosas de corazón, y si en ese momento sentí no hacer nada por ese periodo de tiempo, pues no lo hice. Mira, yo en verdad yo no siento nada. Yo creo que la canción es una buena canción, tanto el original como el remix. No puedo decir nada. Yo creo que
es una buena canción. Lo único que digo es que, pues que, qué irónico que después de tantos años que trabajamos juntos y después de tantas cosas que hicimos juntos, pues ahora es que Yankee me venga a mencionar después de que, ¿verdad? Que la controversia entre él y yo se hizo pública. Pero no tengo nada que opinar, para mí es una buena canción y más nada tengo que decir. Por supuesto, yo creo que ese ha sido mi trademark, denunciar las cosas que no veo que están bien, hablar las cosas que suceden en el país, y así como a todos nos gusta el perreo, como nos gusta el vacilón, como nos gustan las canciones románticas, también nosotros tenemos un deber que es decir y aportar a la sociedad. Yo nunca en mi vida he dejado de escribir mensajes sociales, ni lo voy a dejar de hacer, yo jamás. Jamás. Puedo cambiar, puedo evolucionar, puedo adaptarme a otro ritmo, pero jamás dejaría de cantar temas sociales. Por supuesto. Por eso las escribo. Yo siempre he dicho que el mejor negocio del planeta Tierra es la composición. Porque uno como cantante puede tener una o dos canciones en la radio, pero como compositor uno puede tener 20, 30, 40 canciones a la misma vez. Y claro que sí, recibo dinero tanto de ejecución pública, de regalías mecánicas, de licencia, de segunda licencia, tercera licencia, ringtones y de todo. Por supuesto hay un par de gente que me debe, pero yo sé que me van a pagar. Lo tienes ahí, ¿verdad? Cuando la gente va a dejar de estar hablando, por mí que sigan comentando, tú y yo sabemos lo que está pasando, mujer. Olvídate de mujer. Cuando la gente va a dejar de estar hablando, por mí que sigan comentando, tú y yo sabemos lo que está pasando. Vale, tengo ahí, papi, y mira el verso aquí, como se puede tirar. Por supuesto que sí, ya yo lo hice, Predicador, que es uno de los productores que tengo en mi disco, la primera vez que vino a Puerto Rico, pues yo lo traje para trabajar conmigo unos arreglos y unas composiciones que estábamos haciendo, y ahora mismo estoy trabajando con muchos de los grandes exponentes del reggaetón. So, claro que sí, yo apoyaría a cualquier talento que tenga su propia identidad, que no se parezca a nadie y que sepa hacia dónde va, no importa de dónde sea, porque ya el reggaetón no es una cosa de Puerto Rico solamente, así como hay salseros que no son puertorriqueños, así como hay merengueros que no son dominicanos, pues pueden haber muchas personas que pertenezcan al reggaetón y muchos talentos que no necesariamente tienen que ser de Puerto Rico, siempre y cuando le traigan una propuesta que sea genuina y que cada quien tenga su propia identidad. Primero que nada, que yo no conozco a Calle 13. Yo nunca he hablado con Calle 13. Yo no tengo el teléfono de él. Sí, una vez me lo presentaron a un gimnasio que íbamos juntos. Lo saludé, hola, ¿cómo estás? Otra vez lo vi en la boda de Tego, que él cantó en la boda de Tego, pero yo nunca he tenido una conversación con Calle 13. So, eso de que un truco publicitario fue para promoción o eso no es cierto, porque yo a él no lo conozco. Mira, esa pregunta me la ha hecho un montón de gente y yo no veo por qué no. Yo creo que el hombre está haciendo un buen trabajo y aunque no lo conozco, si nos hemos visto en diferentes estudios, no puedo decir que sí se dé o que no se dé, pero lo que puedo decir es que no veo por qué no.
Yo creo que sí. Yo creo que se puede hacer los 12 discípulos. Y creo que se pueden hacer otros inventos más. Los 12 discípulos es uno de los mejores discos que ha salido en la historia del reggaetón cuando se trata de varios artistas. Yo creo que sí, sería bien interesante hacer un junte con diferentes artistas para que todos trabajen bajo un mismo concepto. Eso yo creo que sí se puede hacer. Lo que yo estaba tratando es eso. Este es el bridge, ¿verdad? Yo vivo en calle. De la avenida bien guiado, pero bien guiado tú, wey. De la avenida bien guiado, oh calle, yo muero calle. Ando en la avenida bien guiado, pero bien guiado tú, wey. Oh calle. Míralo, hay que empezar por lo primero. Mis problemas con Yankee vienen desde el 2005, desde finales del 2005. La última vez que yo vi o hablé con Yankee fue en verano del 2007. Desde el verano del 2007 él y yo nunca hemos tenido una conversación, nunca hemos hablado. Cada quien pues está separado por su lado. Otro punto que hay que aclarar es que mucha gente dice que la canción de Eso No Va Conmigo es una tiradera para Yankee, y la canción de Eso No Va Conmigo no es una tiradera para Yankee. La canción de Eso No Va Conmigo es un desahogo que habla de cómo yo me siento, de lo que pienso, de lo que opinan de mí, que le tiro hasta a los fanáticos, me tiro a mí mismo. Y dentro de la canción pues tiene unas líneas que sí son para Daddy Yankee, porque no puedo ser hipócrita. La razón por la cual yo hice esas líneas para Daddy Yankee fue porque en septiembre 11 yo empecé a promocionar por todos los medios del internet que en octubre 8 yo iba a estrenar una canción. Todo estaba listo para el estreno y 4 días antes de que fuera mi estreno, milagrosamente a él se le ocurrió estrenar una canción ese mismo día, que fue la canción de Grito Mundial. ¿Qué pasa? Para muchos de ustedes puede ser una coincidencia, pero yo sé que una coincidencia no fue. Y entonces, cuando me lo dijeron y cuando yo me enteré y corroboré, dije, ah, pues esto es así. Y entonces, ya yo tenía la canción escrita, pero le cambié unas cuantas líneas que van dirigidas hacia él. Esto se trata de ese suceso que pasó en específico, porque yo cuando escribí la canción, esa canción no decía absolutamente nada de él. Pero como te digo, para muchos parecerá una coincidencia, pero yo sé que no fue una coincidencia. Aparte que los problemas que nosotros venimos, que tenemos desde hace mucho tiempo, son problemas que tienen que ver con lo que es la amistad, con lo que es la confianza, con lo que es ser leal y por supuesto con el negocio. Pero la razón exacta por la cual yo dije lo que dije en Eso No Va Conmigo es por lo que le acabo de explicar. Mira, el 180 básicamente es un regalo que yo le voy a hacer a los fanáticos y a la gente que los he hecho esperar y esperar y esperar con el diario. Y yo no quería salir con el diario así porque sí, simplemente quería hacer como un precalentamiento antes de lo que es el diario. Por eso vamos a sacar primero el 180 y una vez terminemos con la promoción del 180, pues lo próximo es el diario. Dentro del género yo estoy dispuesto a trabajar con todo, siempre y cuando sean originales, siempre y cuando no se parezcan a nadie y siempre y cuando, por supuesto, me guste. Fuera del género, yo siempre he querido trabajar con Juan Luis Guerra porque creo que es un maestro, creo que lo que él hace, él se lo inventó y le dio la forma a su manera y siempre he querido trabajar con él. We'll be right back.
Mira, el diario yo te podría decir que está como un 70, un 75% listo. Ya hay voces grabadas, ya hay arreglos hechos y ya en verdad lo que le falta es casi nada. El diario se ha tardado porque esta es la tercera vez que yo hago y deshago el diario. Las otras veces no sentía que estaba al nivel de lo que yo quería proyectar o de lo que yo quería darle a la gente. Y ahora sí lo siento por donde yo quiero que sea el diario, que es un concepto totalmente en base a lo que es Eddie Ávila. Vamos a promocionar el 180 y una vez terminemos la promoción del 180, rápido, no un año después, ni seis meses después, rápido sale el diario. Duerme tranquilo, tú sabes que tú eres mi... Y lo mismo, no separes ninguna palabra. Dímelo, sí o no, que para ti soy como un ídolo. Tú me haces sentir como un gigolo, no le pongo mi telo fijo low. Sigo el low, bajo show, ya conozco muy bien tu flow. Pero te pido bailando el dembow, que no vaya a ser que te vaya un flow. Duerme tranquilo, tú sabes que tú eres mi rey, ni te vigilo. Yo estoy relax en el ballet, no hay quien te iguale. No tenga chico, vale, que el que me diga algo sabe que no tiene rey. El 180 ahora mismo lo estamos trabajando y se supone que salga para febrero o marzo. No sé decir si febrero o marzo, pero entre esos dos. Pero lo estamos trabajando con los ritmos. Ya grabamos todas las canciones y todo. Y para febrero o marzo se supone que salga ya. Yo hago de todo un poco, yo le meto al reggaetón, le meto al hip hop, le meto a lo tropical, le meto a todo lo que siento hacer mi corazón, yo lo hago. Enfocarme más en uno que en el otro, esa pregunta en verdad no te la puedo contestar porque las dos cosas van juntas de la mano en mi corazón. Pero yo voy a hacer todo lo que mi corazón me diga, sea reggaetón, sea hip hop, sea tropical, sea lento, sea rápido. No importa lo que sea, siempre y cuando yo sienta hacerlo y siempre y cuando valga la pena y yo lo sienta de corazón hacerlo, no porque venda o no porque esté pegado o no porque sea esto o no porque sea lo otro, simplemente porque yo lo quiero hacer. Yo en verdad no he tenido la oportunidad ni el tiempo de escuchar todos los discos que salieron en el 2009, pero sí te puedo decir que en mi opinión el disco que más me gustó a mí, que es quien me están preguntando, yo creo que es Tito el Bambino el Patrón, porque es un disco que tiene muchas fusiones, es un disco bien variado, que tiene tanto perreo, como tiene canciones sociales, como tiene canciones de amor, como tiene canciones tropicales. Yo creo que Tito el Bambino el Patrón. Mira, yo soy de los que creo que un género no puede evolucionar sin nuevos talentos. Yo apoyo a los nuevos talentos. Yo apoyo a los nuevos talentos que no se parecen a nadie ni se están copiando de nadie. Como lo hice en el caso de Tego, cuando Tego salió era un talento nuevo. Claro que estoy dispuesto a darle la mano y cuentan con mi apoyo, pero siempre y cuando sean originales, siempre y cuando no se parezcan a nadie y siempre y cuando tengan la actitud y lo que se necesita para este trabajo.